Pues cuidé a la prima de mi madre durante 4 años hasta su muerte, sin descansar, o sea, de festivos, sábados, domingos, 4 años sin descansar, todos los días, ¿vale? Estamos mi hermano y yo y pues eso, nos cuidamos porque estamos viviendo, o sea, pero de siempre, entonces ahora más intensamente porque claro, ya se ha vuelto mucho más dependiente, ya no quiere quedarse tanto sola, tiene miedo a caerse, entonces pues es un proceso, conforme viene pues hay que irnos adaptando. Sí, había que ducharlo, había que estar pendiente de su medicación, había que afeitarlo, todo eso. Cuidar tiene sus cosas buenas, porque tienes unos valores humanos, que todo eso te hace crecer. Yo a mi madre siempre la estoy besando y la estoy abrazando y digo, pues ahora qué lo puedo hacer, porque el día que se vaya pues ya se ha ido todo. Creo que es una fortuna en el fondo poder estar con ellos aquí en casa y yo qué sé. No, nadie te enseña a cómo tienes que comportarte y nadie te enseña cómo tienes que tratarlos. Y además que no sabes si lo estás haciendo bien o no. Claro. Porque yo cuando empecé a afeitar a mi padre o a ducharlo y demás, decía, madre mía, cómo se me escurra y demás, aunque teníamos una silla de estas para la ducha. Las actividades que hacemos generalmente suelen ser capacitación, talleres, información. También hacemos asesoramiento personalizado, pues en competencias técnicas, competencias personales. Hay también un recurso de apoyo psicológico, tanto a nivel individual como grupal, grupos de apoyo mutuo. El respiro principalmente consiste en que la persona voluntaria se desplaza al domicilio de donde reside la persona cuidadora con la persona cuidada o incluso en algunos casos no tienen por qué ser el mismo domicilio. La idea es que esa persona voluntaria ocupe, como por así decirlo, el espacio-tiempo de la persona cuidadora para que la persona cuidadora pueda realmente llevar a cabo esa actividad de ocio. Pueda dedicar tiempo a sí misma, sobre todo a lo que enfocamos esos respiros es al autocuidado. Me ayuda en el sentido de ver que no, que nadie está solo, ni los dependientes ni los cuidadores. Conoces a otra gente, conoces otras realidades, pues aprendes que puedes echar mano de, y no solo de tus familiares, sino de profesionales, de ayuda a veces psicológica, porque a veces te sobrepasa. El autocuidado es importante principalmente porque cómo se encuentre también la persona cuidadora en lo que dedica ese tiempo fuera de los cuidados va a repercutir también en la relación con la persona cuidada. El objetivo al final es que la persona perciba calidad de vida que no solo está asociada a los cuidados, por lo tanto cuando tienen esos momentos de ocio, de autocuidado, de respiro, de un tiempo más para nutrirse a sí mismo, como por así decirlo, lo que también llevamos directamente un mejor cuidado, un buen trato a la persona que tenemos delante. A mí, por ejemplo, sí que me gusta por la tarde, pues leo, o por ejemplo, durante la temporada, me va a hacer gracia, pero durante la temporada yo no me pierdo un partido del Madrid, juega a la hora que juegue, eso es sagrado, vamos, eso tengo que ir sí o sí. Porque si no, no estoy en mi salsa. Entonces, los partidos del Madrid, mi madre ya sabe. Pues sales intentas salir con amigas, intentas tener una vida paralela que te haga un poquito olvidar esos, que no se olvida nunca, pero por lo menos desinhibirte un poquito. Sí, siempre tienes que tener algo, te tienes que cuidar.